Hernán Dario Burbano, el colombiano que llegó a México para la Liga de Ascenso con el León, se ha convertido en una de las revelaciones de la primera división con los Esmeraldas. Los problemas económicos dificultaron hace más de 10 años su ilusión de ser futbolista profesional, y hoy agradece el esfuerzo que realizó su madre para sacar a él y a sus hermanos adelante. Bueno, mi gusto por el fútbol empezó desde muy niño, ¿no? Yo nací en una vereda muy cercana de Cali, ¿no? Y bueno, desde niño siempre mi pasión fue el fútbol, solo quería hacer y jugar fútbol, o sea, no veía otra cosa en mi vida, solo que jugar fútbol. Y bueno, por ahí mis comienzos fueron bastante descomplicados. Sí, la verdad sí, vengo de una familia muy, muy humilde, y bueno, mi mamá la verdad no le alcanzaba, aparte era madre soltera con tres hijos, entonces le quedaba súper complicado apoyarme en esa parte, ¿no? Bueno, yo empiezo a jugar en un equipo. En el primer equipo fue América de Cali, fue el primer equipo que estuve, que me dieron la oportunidad. Y bueno, por problemas económicos que tenía mi familia en ese entonces, no pude continuar en ese club. Burbano llegó en diciembre del 2011 para jugar con la camiseta de León, un equipo al que le agradece la oportunidad de estar en primera división. Bueno, yo el año pasado estaba en Deportivo Cali, el equipo donde terminé de hacer mis fuerzas básicas, hasta que llegué al equipo profesional. Y bueno, llegué aquí al Club León por medio del profe, que fue el que me dio la oportunidad. Sí, siempre esa ha sido una de mis características, la velocidad. No, yo creo que clave somos todos, ¿no? Yo creo que eso es un equipo, y bueno, cada uno aporta su granito de arena para hacer fuerte el grupo. Piri, como le dicen sus compañeros y aficionados, encuentra varias diferencias entre el ascenso y la primera división. La diferencia es bastante grande, ¿no? Yo creo que en Liga de Ascenso se mete más, se corre más, pero se piensa un poquito menos. Aquí en la primera sí se piensa muchísimo más, y bueno, es la diferencia. Sí, la verdad me siento respaldado por la gente, ¿no? Y me siento identificado con ellos, porque yo creo que ellos me dieron la oportunidad, me acogieron desde el primer día que estuve aquí, y bueno, de una u otra manera he tratado de retribuir todo ese sentimiento de esa gente hacia mí. No, yo creo que esto todavía queda bastante tela por cortar. Yo creo que hay muy buenos equipos, y bueno, nosotros tenemos que seguir partido a partido, y bueno, juego a juego, y tratando de hacer las cosas bien para ver si se puede conseguir algo. No, invencible no hay ningún equipo, yo creo que eso está comprobado. El Barcelona, que para mí es el mejor equipo del mundo, perdió con el último, entonces equipos invencibles no hay. Su mente está puesta en las semifinales que disputará contra Xolos, pero le ilusiona en un futuro poder emigrar al fútbol europeo. Bueno, la mentalidad del gran paso yo creo que la tenemos todos, ¿no? Simplemente que yo creo que aquí el León todavía me hace falta conseguir cosas, ¿no? Y bueno, espero poder conseguir cosas importantes para ese equipo. Bueno, ya si se da la oportunidad de ir a otro club o ir a Europa, fenomenal. Sí, pues sí, esa es la idea, ¿no? De poder traer a mi mamá y a mis dos hermanos que están en Colombia, y a mi hijo, ¿no? Que tengo también un hijo bastante pequeño, y bueno, vamos a ver, Dios quiera que para la próxima temporada puedan llegar aquí a México. Bueno, yo creo que ha sido algo lindo, ¿no? Y bueno, yo creo que mi paso va bien, ¿no? Yo creo que se han hecho cosas importantes, pero bueno, cosas más importantes han de venir, entonces hay que seguir con la misma humildad y la misma tranquilidad. Pero bueno, hasta ahorita mi casa está metida en León, y bueno, solo quiero estar aquí.